sin peces, sin agua. ¿Qué será de un mañana si no hacemos nada? ¿Qué será de los niños, los tuyos, los míos? Y que seas tú mismo el que empiece a ayudar. ¡Hijo de pucha, Leole! ¡Esa vaina así! ¡Que se mire la agüita, que es dioco! ¡Don Vicente! ¡Ahí verá si apago el motor, porque se nota que va a llover! ¡Bah! ¡Eso es puro esplantaflojo nomás! ¡Eso no llueve! ¡Déjele unas 3 horitas siquiera nomás! ¡Para eso se paga la concesión! ¡Que se mire el agua brincando entre las matas, que es dioco! Bueno, su merced, mande que yo hago caso. ¡Don Vicente! ¡Le está echando mucha agua a su cebolla! ¡Y de paso desperdiciándola en la carretera! ¡Mire, don Vicente, que esta noche o mañana va a llover! ¿Qué? ¡Eso es puro amague! ¡Más sabe el diablo por viejo, guarda y verá! Es más, don Vicente, mire que aquí me llega el pronóstico del tiempo del IDEAM y nos indica que esta noche o mañana va a llover, mire. Eso toca no negarle, ¿no? Que le acabé de echar el abonito y toca echarle el agua así, y encima. Buena agua y buen abono, así es que se da. Para que coja más fuerza de bolita y una buena humigada y listo. Pero don Vicente, no se le vaya a olvidar que mucha agua también pudre la cebolla y ese abono se le lava y no sirve. A todas estas llamemos al Ambrosio, porque allá arriba la loma así como que está saltando el agua. Aló, sí, el Ambrosio. Como no hay agua, entonces ahí verás si tranca la quebrada con unas piedras, y si no, baje de la jarretería donde compró la tal de allá, esa, la muchacha de los perros, el cemento, y lleva ladrillo y hace un buen tambre mientras aprueba la concesión. ¿Cómo así que se inundó ahí este carro? Llora, ay, fue madre vida, se inundó el lote. Ahora fue, se va a perder la cebolla. Ahora estoy salado, debería haberle hecho caso al Silago. Ole. ¿Y ese berriendo cómo sabrá? Va a tocar es que el Silago me avise cuando le llegue esa información. Sí, porque mi maná que Bristol como que me está fallando harto. Eso no puede seguir así, no, señor. Hoy saldré. Hablaré con los árboles, les pediré perdón por lo que hicimos ayer. ¡Silago, Silago! Quiere que le lave la moto, porque se ve que está sucia, se ve que hace ya no la lava. ¡Uy, don Tomás! ¿Usted es siempre emprendedor y dónde tiene su local? Aquí, vea, tengo mis herramientas, un cepillo y un balde. Y la agüita de la fuente, que antes es gratis. Uy, don Tomás, pero esta agua de la fuente no es para lavar carros ni motos. ¿Su merced sabe de dónde viene esa agua? ¿Sí? Hola, Pilaica, ¿su merced le puede decir al niño de dónde viene el agua que está en la fuente? Ay, sí, me corchaste. ¡Oh, diosa! ¿Dónde estás? ¿Alguien me llamó? ¿Alguien dijo diosa? Ay, menos mal llegó diosa. ¡Esa soy yo! ¿Su merced nos puede decir de dónde viene el agua de esta fuente? Pues con tanta tubería y manguera, como que ya estoy confundida. ¿Por qué no le preguntamos a la gente si sabe dónde llega el agua que viene acá? ¡Vamos! Bueno, gracias al lago de Tota, hoy nuestro municipio está privilegiado porque tenemos agua potable, tenemos distritos de riego, tenemos un desarrollo económico gracias al valor que tenemos de que se dice que la agricultura se escribe con el A de agua, y hoy gracias a esos beneficios y ser ribereños del lago de Tota nos ha dado estos beneficios en nuestro municipio. ¿Cuánta agua le entra al lago de Tota? ¿Cuánta agua le sale al lago de Tota? No sé, porque aquí no tenemos ni siquiera agua para comer ni para bañarnos. Para bañarnos, para los vegetales, lavarlos, para lavar la ropa, para la comida y para muchas cosas más.
Nosotros en el lago de Tota utilizamos el agua como empresa para poder navegar las aguas del Sagrado Lago de Tota, donde tenemos una responsabilidad muy grande para minimizar el impacto por contaminación ambiental que tenemos al utilizar nuestros motores en el proceso comercial de transporte fluvial. Ya en el tema personal, utilizamos el agua aquí en el lago para nuestro consumo diario, filtrándola para poder tomarla. La utilizamos para nuestro aseo diario. Aproximadamente la laguna de Tota ingresa en 1.700 litros por segundo y sale en 1.500 litros por segundo, la cual es utilizada en sistemas de riego y para el sistema de acueducto de domiciliario. Fue la madre tierra quien hoy me inspiró a cuidarle, porque aquí vivo yo. ¿Por qué te veo agotada, hermana Tota? Porque han maltratado mi cuerpo, extraído mis aguas, sin tenerme compasión. Ve, hermana mía, a las cavernas y en ese lugar sagrado cuenta la historia del origen, a ver si hay algo que podemos cambiar. El origen mítico del lago de Tota. Por oriente llegó a tierras muiscas el padre Bochica para enseñar a cultivar la tierra, amasar el barro, pulir los metales, tejer las mantas y elegir a sus mandatarios. Entregó al primer gran sumo sacerdote una esmeralda que representa la máxima autoridad religiosa entre los muiscas. Pasaron muchos soles y lunas, y de repente una terrible sequía afligió a todo el territorio muisca. Morían niños, animales y ganado. De nada servía hierbas o conjuros. En una misión, Chimenigagua le dijo al cacique Moneta que la causa era que el espíritu del fuego estaba furioso y residía en una enorme cavidad. Le dijo que para conjurar al espíritu debería congregar a todos los pueblos y llamarlos al lugar. Cuando llegaron al boquerón de Cuitibá, todos quedaron presos del pánico al ver al espíritu. Entonces el cacique se retiró a Guaquira, a su oración sagrada. Mientras tanto, las bellas siramenas iniciaron una danza sagrada. Una de ellas sacó un disco de oro y lo arrojó. El espíritu del fuego quedó conjurado en el fondo. Luego llegó el cacique y arrojó la esmeralda al abismo. La joya, al caer en el abismo, permitió que se formara una espesa nube de la que salieron hilos transparentes de agua que llenaron la enorme cavidad. Bochica les dijo que para siempre deberían cuidar a Tota, diosa madre, para que no se secara y para que no mueran los cultivos, las gentes y los animales. El día en que no la cuidaran, se secaría y volvería para ser Buciraco, espíritu del fuego enfadado, y al fin todos morirían sin remedio. Uy, doña Rosalba, está bonito su invernadero. Sí, señor, está muy bonito. Gracias. Aquí también se pueden traer turistas. Sí, señor, sí, acá se pueden traer turistas. Uy, pero con este sol y con estas lluvias tengo como fiebre, ¿tú qué irá? Uy, sí, don Javier, sí tiene fiebre. ¿Qué nos tomamos? Puede ser una agüita de... Tengo albahaca. ¿Ah, sí? Sí. ¿Tiene invernadero? Hierbabuena. Imagínese. Con limón. Ah, sí. Sí, una agua de panela caliente con limón y hierbabuena, albahaca.
Imagínese, doña Rosalba, si con 1 o con 2 grados de temperatura no se siente mal, ¿cómo será el ecosistema de la cuenca del lago de Tota si la temperatura llegara a cambiar al menos 1 grado centígrado? Sí, don Javier, eso es verdad. Cuando lo pierdas será muy tarde. Siente el amor por tu madre tierra y ponte a ayudar. ¡Hola, Silago! ¡Hola, figuras ambientalistas y riegan por todo! ¿Que por qué uno le echa un poquito de agua más a las cebollitas? ¿Cómo será que el agua de Tota se va a acabar? ¡Ja! ¡Si eso agua es lo que hay! Claro, don Vicente, ellos tienen la razón. Porque sí, mira que en invierno se le inundan los predios por el exceso de agua y en el verano se le seca. Y si usted sí sabe, ¿de dónde viene el agua que se usa para regar y para comer? Lógicamente, del lago y de las quebradas. Ole, pero ¿por qué nadie molesta a esas empresas que se chupan toda el agua? Eso sí la chupan toda. Yo creo que lo más importante es el agua para regar, para producir la comida, porque sin comida las ciudades, ¿qué hacen? Dígame. Buena inquietud, don Vicente. Preguntémosle a la Icapedia a ver quién nos puede decir de dónde viene el agua que le entra al lago, quiénes la usan y en qué. ¡Agárrese fuerte, don Vicente! ¡Hola, juego, perro de buenas, buenas, ingeniero Julio, señorita Lorenaica. ¿Cómo se topan? ¡Qué milagro verlos por aquí! Don Vicente, don Silago, ¿cómo están ustedes? Don Vicentenario, ¿cómo está? Por acá, volviéndola a ver un ratico. ¿Cómo va todo? ¡Ah, no, su merced! ¡Ja! Figura que me tiene montada porque uno rega cuáles sus cultivos. Luego, ¿no es que uno puede usar el agua como uno quiera? ¿No dicen que el agua es de uno? Porque uno toca enterarnos de todo, su merced. Don Vicente, qué buena inquietud. Don Vicente, le cuento que el proyecto AICA hizo una modelación hidrológica usando modelos matemáticos para saber qué puede pasar en escenarios de cambio climático. Esto es, si aumenta la temperatura y de si aumenta o disminuyen las precipitaciones. ¿Cuál podría ser el impacto en la disponibilidad de agua en la cuenca del lago de Tota? Para ello fue necesario establecer cuáles son las fuentes de agua que aportan al lago de Tota y cuál es la demanda de los usuarios que captan agua del lago actualmente, así como el agua vertida por el lago a través del vertedero de Herradura. Con este modelo se generó la simulación histórica desde el año 1990 hasta el año 2018 y se proyectó la simulación futura, esto es, del año 2026 al año 2050. Esta información les puede servir para calcular mejor cómo usar el agua y no desperdiciarla, para generar acciones tempranas de adaptación frente a los eventos climáticos extremos, como por ejemplo cuando se presenten las inundaciones. Ingeniera, a su merced también le fueron con el chisme, y es que la gente sí habla de uno. Don Vicente, yo soy bióloga, no ingeniera, pero no se trata de eso, sino más bien de entender cómo cambia el clima, cómo va a cambiar y las condiciones del recurso hídrico en un escenario de cambio climático. A todas estas, don Silago, ¿en su granja Buenavista tienen suficiente agua? Pues como suelo decirle a la gente, tenemos buena vista, pero no tenemos agua. ¡Ay! Mejor me insisto en comprarle esa grana, porque sin agua eso ¿para qué? ¡Buah! Por eso, señorita Lorena y Nenino Julio, a uno sí le duele el desperdicio de agua. Hay que buscar una forma de ser justos con el uso del agua para que no falte, para que nos alcance a todos y para todo, y para que alcance para muchos años, o mejor, para siempre, porque no sabemos cuánta agua se gasta. Silago, si mal no estoy, el consumo total de agua en Cebolla está entre 3.500 y 4.500 metros cúbicos por hectárea, y un riego promedio por aspersión está en 3.21 litros por segundo por hectárea. Eso sin contar lo que se desperdicia por la carretera. Esto ya es un dato que nos indica cuánta agua estamos gastando. ¿Sabemos si contamos con esa agua para gastarla? A mi parecer, para ser justos en el uso del agua y para que ésta alcance para todos, primero necesitamos saber con qué cantidad de agua contamos. A esto lo vamos a denominar oferta hídrica en los estudios técnicos. También, ¿qué cantidad de agua gastamos?
A esto lo vamos a indicar como demanda hídrica. Y con esto, identificar aproximadamente la cantidad de agua con la que contar en un futuro. Es necesario recordar el ciclo hidrológico y poder medir la precipitación, la temperatura, evapotranspiración, el escurrimiento superficial y la infiltración de esta en el suelo. Se puede establecer que históricamente la precipitación presenta valores entre los 900 y los 1600 milímetros al año. Y en caso de escenarios de cambio climático, o sea, hablando en un futuro, 2026, 2050, podría presentarse un aumento entre el 15 y el 40%. Esto, si se nos da un escenario húmedo, un escenario de lluvia. O también podría reducirse entre un 10 y un 20% si se presenta un escenario seco. En cuanto a la temperatura, históricamente presenta valores entre los 100 y los 16 grados Celsius. Y en caso de escenarios nuevamente de cambio climático a futuro, podría presentarse un aumento entre el 0.6 y el 0.9 grados. Esto para cualquier escenario, ya sea húmedo o ya sea seco. Muy importante lo de los escenarios probables. Yo me hacía una pregunta. Si uno con 1 o 2 grados de temperatura se siente mal con una fiebre alta y le toca descansar, ¿cómo será el lago y la cuenca si llegara a cambiar la temperatura en 1 grado o bajar? Uno piensa, don Julio, pues que 1500 milímetros no es nada. Pues primero, la temperatura afecta la cantidad de oxígeno que puede transportar el agua. El agua a menor temperatura transporta más oxígeno. Al calentar el agua también hace que los organismos acuáticos aumenten la respiración y consuman más oxígeno, aumentando su susceptibilidad a enfermedades, a parásitos y productos químicos tóxicos. También sabe que influye la fotosíntesis de plantas y de algas. Segundo, las mediciones se realizan por medio de un pluviómetro. Este va a permitir medir la cantidad de precipitación o lluvia caída en un radio de influencia aproximadamente de 5 kilómetros. El pluviómetro se gradúa en milímetros e indica la cantidad de agua caída en un lapso de tiempo determinado. Tercero, esos 1500 milímetros significan que la cantidad de lluvia caída sobre una superficie de 1 metro cuadrado es de 1500 litros de agua. Eso quiere decir que 1 milímetro de agua caída es 1 litro de agua en 1 metro cuadrado. Esos ya son datos relevantes. Pues muy importante todos esos datos, ingeniero. Pero yo sí quiero saber cuánta agua puedo usar, porque no creo que el agua del lago se vaya a acabar. Entendiendo cuánto puede ser 1500 milímetros o 900 milímetros de agua caída dentro de un radio de 5 kilómetros para la cuenca, podríamos conocer aproximadamente cuánto de esa agua se ofrece en la cuenca y así qué tanta de la misma debemos gastar sin afectar nuestro recurso hídrico y sobre todo sin afectar nuestros ecosistemas. Bueno, y entonces, ¿de dónde es que viene el agua que consumimos? ¿Quiénes la usan? El agua viene por lluvia o transpira las plantas, convirtiéndose en escorrentía superficial o en infiltración. Es por esto la importancia de las áreas núcleo de la estructura ecológica principal. ¿Lo recuerda? Aquellas en las que se encuentran las zonas de páramo, las cuales liberan agua limpia y pura de forma constante. Ahora, esa agua que baja por quebradas y llega al lago es usada o demandada por nosotros en el sector doméstico, industrial, en el agrícola, en el pecuario, en el piscícola. En la cuenca, las cuencas que mayor agua aportan son la del Tobal, la de Alto Laguna o Las Cintas, la del Olarte, mientras las que mayor demandan, de acuerdo con las concesiones vigentes, incluyendo la del túnel de Cuitiva, está en el lago de Tota, por el doméstico. En las subcuencas, el sector que más demanda agua es el agrícola, seguido por el sector doméstico y en mucha menor proporción el pecuario, siendo el Tobal, Los Lamos y Alto Laguna o Las Cintas las de mayor demanda. Me dispensa, ingeniero, pues, pero pues como uno no tiene todos esos estudios, entonces quisiera saber cómo saca todos esos datos, porque pues, ahí supe que ahora están montando unas vainas de estaciones, de yo no sé qué,
y un poco de gente de Otares tomando datos, ¿eso qué es? Así es, don Vicente. Qué bueno que esté observando lo que estamos haciendo. Pues sí, don Vicente, se trata de nuestras estaciones hidrometeorológicas participativas, para las cuales se identificaron 12 beneficiarios a lo largo de la cuenca del lago de Tota y que tuviesen relación con los sistemas productivos. Los datos registrados de precipitación, humedad relativa y temperatura en un periodo de tiempo nos permitirá tomar decisiones informadas para los productores y sus familias dedicadas a la agricultura de autoconsumo e incrementar la capacidad adaptativa de las comunidades. Así que, don Vicente, los invito a que todos debemos aprender a leer el tiempo y el clima, sobre todo teniendo en cuenta los efectos del cambio climático. Bueno, pero esa información sí le queda a la gente. Porque uno sabe que eso vienen, hacen sus encuestas, llevan la información y por aquí no huelen más. Suele pasar, don Vicente. La buena noticia es que estos documentos son públicos y quedan en manos de las entidades para su utilización y para las personas de la comunidad. Hemos creado una página web en la que está todo, así como cartillas, folletos, fotografías y videos divulgativos. Así que unos y otros podrán tenerlas a la mano. ¡Ay! Y uno sin celular, bueno. Una preguntita final. ¿Hay capacidad de adaptación? Hay capacidad de adaptación. Hay capacidad de adaptación. Sin palabras en la boca, me comprometí, ahora me toca cuidar el lago de Tota. No solo a mí, a ti también te toca. ¿Y qué será de un mañana? Hola, abuelita, ¿cómo estás? ¿Y eso? ¿Qué te pasó, abuelita? ¿Te sigue el dolor de huesos? Pues no, mijita, he tomado una que otra pastica por ahí con aguas. Pero me siento preocupada porque quitaron el agua del acueducto. ¿Y eso? Dicen que por el verano se ha asociado ya harta gente a lo del acueducto. Yo sí creo porque ha aumentado harta gente en la vereda. ¿Y es el agua del acueducto que hicieron cuando eras presidenta de la Junta? Pues sí, mijita, cuando iniciamos había como 50 casas y ahorita hay no, más de 90. Y se escaseó el agua y tengo un arrume de ropa sin lavar. Ay, es triste que cada día el agua sea más escasa. Creo que lo mismo les pasa a los de Buenavista, que tienen buena vista, pero no tienen agua. Sí, eso, los de la Lama estamos fregados y para conseguir una nueva concesión de agua eso está difícil por el verano. Imagínate, sí. Y abuelita, entonces cuando no había acueducto, ¿qué hacían? Pues antes lavábamos en el río o en los ojitos de agua, pero ahora ya difícil, porque le echan a mugre al agua, le los ojitos de agua, cortaron las maticas que habían. Ya difícil, eso ya no se puede, ya no se puede traer el agua ni del páramo, porque eso es difícil. Se va acabando el agua. Y ahorita ya no se puede ir a lavar a la quebrada porque ya baja el agua mucho sucia, ya hay baños que llega el agua a la quebrada, ya no se puede. Pero nos tocará buscarle solución. Imagínate que el proyecto AICA hizo un estudio para saber si vamos a tener agua disponible entre 2026 y 2050. Según si aumenta la temperatura, y aumentan o disminuyen las lluvias. Sí, ve, mijita, interesante. ¿Y cómo es eso? Pues primero hicieron unos escenarios de cambio climático. Mire, son estos mapas. Esto muestra cómo podría modificarse la temperatura y las lluvias en un escenario seco y en un escenario húmedo. También se hizo el balance hídrico del lago de Tota entre 1990 y 2018 a partir de observar el cambio que se presenta por la relación entre el agua que entra por lluvias o del páramo y el agua que sale para el consumo en las diferentes actividades. Se tiene en cuenta la que se evapora, el cambio en la profundidad y la cota del lago, calculado con una batimetría. ¿Y eso qué es eso que suena tan raro? Batimetría es una palabra que significa medir las profundidades. Uy, mijita, importante saber eso, mijita, para saber si es que toca agrandar la alberca o hacer tanques para regadío. Toca empezar a adaptarnos a los veranos más intensos y también para inviernos más duros, como nos explicaron en el semillero de investigación. Bueno, mijita, muy bien.
Veo que con hay que aprender cosas muy útiles. Nos toca seguir bregando porque cuando se amontona tanta ropa, eso es muy fregado. Bueno, chao, mijita. Que esté muy bien. Chao, chao. Bueno, abuelita, entonces hoy hemos aumentado un poquitico más la capacidad de adaptación. ¡Chao! Esta canción habla de amor, un amor infinito que tal vez olvidó. Madre Tierra, quien hoy me inspiró a cuidarle, porque aquí vivo yo. Animalitos no enjaulados quieren estar aquí, pero ayer me han reclamado porque nos tratan así, sin palabras en la boca. Me comprometí, ahora me...